Ay. No chutan, no se van. No chutar. Quedaos ahí, porfa. ¿Y quién falta? Ana Guerra. ¡Ana! Está viendo pis. ¡Joder, qué oportuna! Me está haciendo caca. Yo siempre estoy a la O. Mira. Oh, Alfred, lo siento mucho. No pasa nada, no lo has hecho. ¿Qué haces? No, que estaba tocando el pelo. Tendré una marca para... ¿Qué haces? ¿Qué te sientes, hombre? ¿Qué pasa? No, yo a mí que me pregunto. Nada, que no estaba que saliésemos ahí un momento. Última... sorpresa. ¿Qué tal, niño y niña? Niño y niñas. ¿Todo bien? ¿Te acuerdas de mí? Claro que me acuerdo. ¡Hala! ¡Qué fuerte! ¿Estás bien? Sí. ¿Cómo está? Es que tenías una cara encima y yo, ¿qué pasa hoy? Muy bien. ¿Estás bien? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué fuerte! Os he visto calentar. Calentando ahí, haciendo un proceso de calentamiento. Alfred es que es muy, muy fan. Alfred. Ay, muy bien, ¿qué tal todo? ¡Cariño! Han dicho que eres el niñillo De la academia. ¿Estás bien? Qué fuerte, tío. Siéntate, siéntate. Me siento aquí con vosotros. Y siéntate yo... aquí mejor. ¿Ahí enfrente? Sí. Por tiro de cámara, porque yo me sentaría ahí, ya lo sabéis. Pues siéntate, te da. Eso digo yo, aquí me siento aquí con vosotros, no pasa nada. Mejor, mucho mejor. ¿Qué tal estáis? Muy bien, ¿y tú? ¿Nerviosos? No, lo siguiente, ya lo sé. ¿Nerviosos? No, lo siguiente, ¿a que sí? Ahora vengo a buscarte. Bueno, estamos raros. También es el último día. Sí. Estáis que también sabéis que solamente puede quedar uno. Pues yo también he pasado por eso y no veas. Es difícil, pero al final tenéis que preguntaros... si queréis ganar Operación Triunfo o no, o si eso es lo más importante. Y no lo es. No. No lo es ni muchísimo menos. Lo más importante quizá es... Mira, es que os he traído un regalillo, ¿sabes? Ah, ¿qué dices? Sí, mira. No pesa nada, ¿eh? No, es que he querido ser generoso. Ya, ya. ¿Entiendes? Pero mira, con esto podéis... ¿Me entiendes? No, bueno. Hace unas pesas. Mira, a ver, he puesto aquí el nombre, veréis. Ay. Aquí el nombre. Tenemos aquí a Ana. Hola, Ana. Ana, tenemos aquí a Maya. Ay, ¡ostras! Pero ¿cuántas cosas? Sí, cariño mío, sí, esto hay que ser generoso. ¡Qué guay! Aitana. Gracias. Toma, guapísimo. ¡Joder! Perdón, ¡qué fuerte, ay, Dios mío! ¡Tu perfume! Por favor, ¿dónde está el ticket aquí? Aquí está. Están todos. ¡Qué familia. Guay! Gracias. Y para el niño de la casa. Para Alfred. Os he traído ahí un perfume. Tened cuidado. Tened cuidado porque es un poco spicy. Corazón. No quiero poneros en un compromiso, ¿me entendéis? A ver, a ver. Vale. Y después he traído pues los discos que pertenecen a mi carrera. Desde el primero hasta el último. Pero qué fuerte, David. Muchísimas gracias. Para mí ese fue una maravilla y el del Royal a lo mejor también. Oye, huele muy bien, ¿eh? Sí, huele muy... muy dulce, está muy bonito. Qué guay. Y después he traído un libro que es de mi amigo More. ¿Me lo presta un momentillo? Sí. Este libro, sinceramente, a mí me cambió mi perspectiva y la vida y sobre todo la forma de cómo administrarte de la mejor manera. Y cómo ser más productivo, ¿sabes? En tu día a día. Qué y cómo aprovechar guay. El tiempo al máximo. Y ahora que vais a tener una locura de trabajo y de mil cosas que hacer, seguramente os va a venir muy bien. Qué guay, muchas gracias. Es un libro, además, que os va a dar muy buenos consejos y es para estudiarlo, para apuntar y para llevarlo a cabo. Pero va a estar qué muy bueno. ¿Qué tal? Contadme cosas. ¡Qué fuerte! Muchas gracias por traernos tantas cosas. Sí. Es un regalillo para que lo tengáis aquí. Tendré todos los discos repes. Ahora sí. Qué bueno. Nada, muy bien. Pues nada, niños, de verdad que esto es... Yo recuerdo aquel día de la final
Pues sí, es verdad que con muchos nervios, pero más que nada nervios por enfrentarme a la canción, que era una canción súper difícil que me tocó cantar en la final. Uf, solo otra vez. Era muy difícil, sobre todo Nina, que me puso un tono, pues que prácticamente era de mujer. Era así, ¿no? Pero bueno, era un reto importante y lo que quería era hacerlo bien. More, no puedo contestarte ahora mismo. Estoy en directo desde la Academia de Operación Triunfo. Vale, un besito. Con tu libro. Tío, es muy fuerte. Voy a ponerlo ahora mismo. Perdonadme, chicos. Lo pongo en modo avión ya. Qué guay. Modo avión. Vale. Entonces, nada, pues... Pero no es lo más importante, ¿verdad que sí? Si tú quieres ganar Operación Triunfo, ponte nerviosa. Si quieres ganar Operación Triunfo, ponte nerviosa. Eso está clarísimo. Pero yo creo que hay muchas más cosas importantes que... Como, por ejemplo, pues para mí el triunfo verdadero fue el seguir trabajando de lo que me gustaba. Claro, lo que me había preparado toda la vida, desde que estaba con la Orquesta Expresiones. Eso era lo más importante. ¿Y de qué depende eso? Pues depende de la disciplina, del trabajo diario, de cómo enfrentéis vuestro día a día en el trabajo. Eso para mí es lo más importante de todo esto. Eso para mí es lo más importante. Así que, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Estáis ahí como...? Es que hoy estamos raros, hoy sí, estamos muy raros. Sí, sí. Pero también por la tristeza de dejar la también... y salir de repente. No sabemos qué va a caer ahí fuera. Tenemos como sentimientos encontrados, porque no queremos que se acabe, pero necesitamos salir de aquí. Sí. Normalmente, que lleváis cuatro meses y pico, ¿no? Tres meses y medio. ¿Ustedes fueron fue más? Sí, fue un poco más, casi cinco meses, con la gala de... Eurovisión. De Eurovisión. Que eso fue, bueno, felicidades, que ya... Esa gracias. Lo vaya a pasar muy bien, eso también... Tenéis que tener en cuenta también que, bueno, pues que Eurovisión... tenéis que tener siempre la visión de ir a ganar, por supuesto que sí, pues sobre todo ahora estáis representando a todo un país entero. Pero, ¿sabéis qué? Cuanto más presión os quitéis, muchísimo mejor. Y es muchísimo mejor. Y entiendo perfectamente lo que estás diciendo. Son cinco meses, estás agobiado, quieres irte, pero no quieres irte porque no quieres estar lejos de tus compañeros, no sabes a lo que te vas a enfrentar y bueno, pero bueno, sí es verdad que tenés que estar preparado. Yo quizá vengo aquí un poco de visita porque, no sé, me gustaría contaros quizá lo que yo he vivido o lo que me hubiese gustado escuchar, por ejemplo, cuando yo estaba en vuestro lugar. Y es que tenéis que estar preparados para todo. Estábamos hablando un poco ahora de que no es lo más importante el hecho de ganar, que lo más importante es quizás buscar un hueco, empezar a construir un equipo de trabajo. Eso es lo más importante. ¿Para qué? Para que sigáis con vuestro sueño, que es la música, ¿no? Y al final estamos en un mundo en el que la adaptación pues es súper súper importante. Al final os van a dar una oportunidad, seguramente vais a estar trabajando 100%, pero lo importante es que conforme va pasando el tiempo, pues mostréis al público cosas diferentes, ¿vale? Que os vayáis renovando vosotros mismos. Por ejemplo, en mi carrera, que no quiero decir que haya sido la más exitosa del mundo, sinceramente, pero sí he tratado siempre que un disco, por ejemplo, no se parezca al anterior, por ejemplo, ¿no? Mi disco Corazón Latino, Bulería, pues era muy tropical, ¿eh? Después pasé a una parte un poquito más rockera o más pop rock con Premonición. Después vino el Royal Albert Hall, que fue fantástico porque exploré mi voz en una faceta que yo desconocía. Después vino también ese mundo quizá un poquito más electrónico dentro del pop y es fascinante, ¿no? Y cómo poco a poco el tiempo te va dando la oportunidad pues eso, de simplemente renovarte. Porque al final... Todos somos productos, esto está claro. Imaginaros que un teléfono, por ejemplo, decide, pues yo qué sé, lanzar como plan de marketing, por así decirlo, pues el mismo producto siempre, ¿me entiendes? Uh-huh. Mañana tenemos el teléfono que sale a la venta y el año que viene presenta lo mismo. Y dentro de dos años presentas el mismo producto, pues al final la gente se cansa. Y por eso siempre me he tratado de enfocar en hacer cosas completamente diferentes. Otra cosa que me ayudó muchísimo fue el entorno, mi familia, mis amigos, y esos son los más importantes. Sobre todo la gente que te diga las cosas de verdad, no aquellas cosas que te digan, ah, qué bonito lo has hecho, ¿me entiendes? Porque aunque te digan eso, lo más importante es que tú debes de pensar que, aunque lo hayas hecho bien, te tienes que preguntar si todavía hay margen de mejora, si puedes hacerlo todavía mejor, y eso solamente lo sabes tú.
Eso solamente lo sabes tú. Pero sobre todo necesita alguien que te diga la verdad. ¿Cómo? Pues sí, yo siempre, mi amigo Eduardo Anitua siempre me dice que el mejor amigo es aquel que está a tu lado y no de tu lado. ¿Me entiendes? Sí. Porque es importante que te digan siempre, siempre, siempre la verdad. Y eso es, para mí fue muy importante encontrar un equipo así. Después, tampoco es importante, es importante que tengáis en cuenta que no os creáis más que nadie, que en el equipo todo el mundo es imprescindible. Desde el primer momento que empecé a trabajar, pues supe que yo solo no podía llegar a ninguna parte. Tenía que siempre estar cerca de la gente que te ayuda. Estoy hablando de la discográfica, del management, todo el mundo es importante. Y es importante, pues eso, no creerse más que nadie. Porque al final, esto es como un equipo de fútbol. Estás tratando de que todo el mundo toque la pelota, desde la defensa hasta el medio del campo, y tú estás ahí, pues en la delantera, con una buena asistencia, pues es muy probable, ¿no?, que podamos colar goles. Y eso es así. A veces falla, otras veces no, otras veces dan al poste. Pero en definitiva, se trata de tener un grandísimo equipo. Y eso es básico y crucial. Después viene otra cosa, por ejemplo, que hay que tener en cuenta, es el tema de la fama, por ejemplo. Para mí la fama, yo creo que no es el objetivo. No es el objetivo ser famoso. El objetivo siempre en este tipo de cosas es, pues bueno, que aprovechar esa consecuencia, por así decirlo. La fama viene a consecuencia de un trabajo bien realizado, un trabajo bien hecho por vuestra parte, y siempre, siempre, siempre van a utilizar esa palabra o esa fama para ayudar a la gente que más lo necesita. ¿Sabes? No estamos aquí para que el del restaurante te invite. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Estamos, por ejemplo, pues ayudar a la gente que lo necesita, pues participando en calendarios solidarios, eventos altruistas. Hay muchísimas cosas que sinceramente te puedes sentir feliz y orgulloso de aprovechar, pues eso que te está dando quizá tu trabajo. Y eso es sumamente, sumamente importante. Y muchas más cosas. Os vais a encontrar, pues quizá, con la envidia, por ejemplo. Con la envidia, que muchas veces puede ser un muro muy fuerte en las cosas que queréis conseguir. Te pueden desanimar. Y eso no debe frenar en vuestro trabajo, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Porque al final está claro que no le vamos a caer bien a todo el mundo. Eso está clarísimo, ¿sabes? Sobre todo, bueno, hace poco que leí el tema de la campana de Gauss y la ley de los dos tercios, y leí que siempre le vas a caer mal o muy mal a un tercio de las personas que te encuentran en algún lugar. Por ejemplo, yo me pongo el ejemplo, por ejemplo, de un concierto. A lo mejor haces un concierto fabuloso y sabes que por esa ley, pues un tercio de esas personas no le ha gustado. O decir, sí, está bien, pero está gordillo. O sí, pero se ha dejado la barba. Sí, pero no ha dado tantas vueltas. Sí, pero aquí he fallado. Es verdad, o sea, siempre, 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 siempre va a haber un tercio de esas personas que no le caiga bien. Y eso es así. Entonces, cuando leáis 1000 comentarios que pueden estar presentes en las redes sociales, sobre todo que se potencia, que además cuando eres un personaje público todavía se potencia mucho más. Lo que quiero decir con esto es que no os debe desanimar absolutamente nada. Os digo un ejemplo, por ejemplo. Pues mira, yo hace muchísimo tiempo que sabía que iba a venir a visitaros. Desde el mes de diciembre, a principios del mes de diciembre. Todavía estaba en Argentina cantando en uno de mis conciertos y ya sabía que iba a visitaros. Y tuve que guardarlo en secreto, todo el tiempo. Aún así, muchísima gente que me escribía, que yo lo veía en mis redes sociales, te has olvidado de la Academia de Operación Triunfo, has olvidado tus orígenes, etcétera, etcétera, no sé qué. Claro, si le haces caso, al final ese tipo de cosas te afectan. Pero, ¿para qué iba a perder el tiempo si yo sabía que, primero, no he renegado nunca de mis orígenes y, además, sabía perfectamente que iba a estar en la final con vosotros y que iba a dar una sorpresa, que iba a cantar? Y eso era, para mí, lo más importante. ¿Vas a cantar? ¿Eh? ¿Vas a cantar? Sí, voy a cantar en la gala. ¡Qué guay! En plan, ¿qué iba a cantar? ¿Qué? No, sí, no lo sabíamos. ¿Qué está pasando? No, sí, y para mí eso es el premio más bonito que hay, porque una de las cosas que quizás no debéis perder nunca es, pues eso, nunca olvidaros de vuestro origen, que es un punto muy importante que siempre me ha ayudado. Yo soy la persona que soy gracias a mi tierra, Almería, ya sabéis, ¿no? Sí. Gracias a mi familia,
gracias a la Orquesta Expresiones y a Operación Triunfo. Y eso no te puedes olvidar nunca, 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 nunca. Ay, y es el mayor consejo que siempre os podría decir. Otra cosa, por ejemplo, muy importante y que me ha ayudado mucho en mi carrera, ha sido el deporte. El deporte es la base absolutamente... ¿Quieres que te seque las lágrimas? Están de mil lágrimas, toma, pero... guapetón. Mira, el deporte, no vayáis a creer, pero es sumamente importante, porque es la base de todo. ¿Sabes? Nosotros tenemos nuestro instrumento, que está aquí, ¿vale? Que es algo físico, estas son las cuerdas vocales, que están rodeadas de un montón de músculos, ¿vale? Pues desgraciadamente la voz vive en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo hay que cuidarlo para que esta herramienta funcione al 100%. Entonces, yo me he dado cuenta que con el paso del tiempo, y no es una cuestión de estética, sino de salud, el que estemos preparados físicamente, pues al final aumenta en tu capacidad de mejorar, de recuperar tras cada concierto. Por ejemplo, estás muchísimo más preparado a la hora de enfrentarte ante las adversidades. Por ejemplo, puedes estar enfermo, puedes estar ronco, puedes estar afónico, puedes tener fiebre, puedes tener cualquier tipo de situación negativa que te impida no dar el 100%, pero si estás bien de salud, puedes solventar todo ese tipo de problemas pues con más facilidad. No con facilidad, pero con más facilidad. Y sinceramente, os aconsejo 100% que llevéis una vida saludable, sana, porque al final es lo que os va a sustentar, por así decirlo, hasta el final de todo. Eso para mí es muy importante. Después, otra cosa también, a ver si se... Creo que os aconsejaría una cosa muy importante, que es un buen asesor, que cuando salgáis de aquí encontréis a una persona que os ayude a tener una muy buena relación, por ejemplo, pues con aquellas personas que vayan a empezar a trabajar, o bien sea una discográfica, o bien sea un management, pero no un asesor que nos traiga cosas negativas. Lo digo también porque es muy típico, ¿no?, que de repente hay una persona que todo el rato, más que cuidándonos, nos está preocupando y nos está poniendo en contra a nuestros compañeros de la discográfica, cuando no debe ser así. Un asesor lo que debe ser es una persona que, aparte de cuidarnos y nos dé tranquilidad, pues haga que el trabajo con la discográfica se sume y, por consiguiente, con la suma de todo, vuestra carrera pues se vaya en alza. Y eso es sumamente importante. Y ya después, pues lo que he dicho de los orígenes, que no os podéis olvidar nunca, absolutamente nunca, de dónde venís. Porque os vais a sentir orgullosos siempre, toda la vida. Toda la vida. Y la gente lo va a apreciar también muchísimo. Muy importante. Así que nada, os deseo todo lo mejor. ¿Vale? En todo. Niño y niñas. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes aquí tú solo? No, muy bien, muy bien. Te cuidan bien, ¿no? Sí. Ya está. Sí, sí. Eso es muy importante. Y no sé si queréis preguntarme algo, lo que vosotros digáis. Yo estoy aquí, ya ves tú, más feliz que nada. Estoy contentísimo de estar aquí. ¿Cómo viviste la salida? La salida la viví, pues... Tanto lo bueno como lo malo, te pregunto, porque supongo que habrá habido... Sí, fueron... bueno. Fueron muchos... Para mí fue un cambio muy fuerte, ¿no? Porque el salir de la academia, pues en aquella edición, por ejemplo, pues fue una locura, porque entraste siendo una persona totalmente desconocida y después, por el éxito del programa, pues al final todo el mundo te conocía, la prensa, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que sí es cierto es que yo estuve muy protegido, por así decirlo, en todos los proyectos musicales que tenía en aquel momento o que empezaba a trabajar con la discográfica. No quería que los comentarios o quizá ese tipo de comentarios que se generan en una competición, porque es que, en definitiva, estáis compitiendo entre vosotros. Sí es verdad que a lo mejor tenéis una amistad o... pero estáis compitiendo y la gente está viviendo con vosotros una competición. Por lo tanto, uno será fanático de uno, fanático de otra, y eso al final pues no quería que fuese una distracción, por así decirlo. Entonces, me concentré mucho en eso y en mi familia, por supuesto. Pero lo viví, siempre agarro todas las cosas positivas de las cosas, ¿sabes? Para que eso me dé fuerza.
Y esta mujer fue la que me dio la oportunidad en Barcelona. Llegué con mi carnet de identidad y dije, bueno, yo es que vengo de Almería. Dice, pero si estamos en Barcelona. Digo, ya lo sé, pero no era una repesca esto. Llamé por teléfono, me dijeron que lo siento mucho, que tiene que ser en Barcelona y que es al día siguiente. Bueno, pues al día siguiente estaba yo ahí. Míralo. Y era una repesca, qué fuerte. Qué fuerte, porque ayer estaba hablando yo de ti con Manu. Manu Guix, bueno, para mí, yo soy fanático de Manu. No lo ves. Manu es una maravilla porque... Y me acuerdo que además trabajé con él en mi primer disco. Eso me estaba contando ayer. Sí, sí. Aparte él participó en una de las canciones que tenía unos arreglos espectaculares, que era ¿Cómo será? ¿Cómo será? Era un funky latino increíble, muy fuerte, con unos arreglos, con unos cortes... Es mi tema favorito, tú. Y creo que Quique Santander apreció muchísimo su trabajo, porque era muy joven en aquel tiempo. Vosotros tenéis que tener en cuenta que Manu era profesor nuestro y era más joven que algunos de nosotros. ¿Entiendes? Entonces, todos sentimos que era un... Bueno, que fue un prodigio. Así que fue excelente. Y fue una lección muy grande para nosotros. Una muy buena lección como profesor. Porque, claro, tener una persona más joven que tú dándote lecciones, pues es fantástico también para todo, para la vanidad y para que pise el suelo, definitivamente. Les muy has chulo. Dicho cosas muy chulas que les van a servir mucho. Tú cuéntame todo lo que tú necesites no, que yo les cuente. Yo te estaba mirando y yo digo, estupendo, se lo estoy diciendo todo lo que tiene que decir. ¿Qué tal, mami, como directora? Súper. Mami, no, ¿eh? Decimos, pues mal, fatal. ¿Te imaginas? Meto un collejón que flipas. ¿Le podríais enseñar a la academia, no? Hostia, sí, por favor. Ay, vale. Porque ¿sabes lo que pasa? Es que cuando entra, a la suya. Cuando yo he entrado aquí... Pero digo, qué lujazo, o sea, si es verdad que han pasado 16 años desde que salí, pero es que es un lujazo espectacular. Me gusta mucho esa parte también. Aquí está la sala de Manu. Aquí está la sala de Manu. Va a salir a Manu. Aquí tomamos los... Va a salir a Manu. Sí. Pasa es que no bueno, pues ¿sabes no lo que podemos hacer? Viene le voy a regalar un perfume también a Manu para que huela también. Qué aquí chulo, ¿no? Muy bien. Aquí tomamos los tonos y tiene, hace me gusta ensayos. Muchísimo. Te puedes pedir un gin tonic. Sí, sí. Bueno, este formato de piano bar ya estaba en la primera edición, me acuerdo perfectamente. Sí, es verdad. Está muy bien. Lo teníamos nosotros igual. Estaba muy bien. Sí, me acuerdo que en aquella época era negro todo, sí. Pero sí. Aquí se tomaban los tonos y... Aquí era cuando se sufría, porque la elección de un tono es muy importante para una canción. Y no es lo mismo grabar una canción que defenderla en directo. Eso es lo más difícil. Y tomar el tono sin haber descansado prácticamente. Claro. No, eso ¿te no... ¿Te acuerdas que los martes eran sí. muerte? Sí, el descanso es que es básico. Si le estaba comentando ahora lo del deporte. Y al final nuestro cuerpo es como una máquina, ¿me entiendes? O sea, necesitamos un buen chasis, un buen motor. Y por ejemplo, la alimentación es como la gasolina que le pones al coche. Según lo que comas, pues el cuerpo va a reaccionar de una manera o de otra. Y eso es así. Y por consiguiente vamos a descansar mucho mejor. El dormir, básico e imprescindible. ¿Lo estáis escuchando? No, te lo digo. ¡Tres meses que llevo! ¡Dormir, dormir! Yo pero... me acuerdo que Manu me dijo hace poco que de repente se sorprendió mucho porque fue un concierto tuyo justo cuando había salido, un año después de haber salido, y fuiste al Palau Sant Jordi. Ah, sí. Y Manu te vio y de repente, o sea, yo le digo a Manu que cuando hagamos el concierto del Palau Sant Jordi luego nos iremos de fiesta. Y me dijo, pues mira, David Bisbal fue al concierto del Palau Sant Jordi, lo hizo, luego se tomó un yogur y se fue a la cama. Puede ser. Vaya. Puede ser, sí. Mira, os voy a decir una cosa. Durante 10 años, después de mi salida de la academia, prácticamente no he podido ver a mi familia, a mis amigos. Ha sido como el que se va a estudiar una carrera, pero no de 5 años, sino de 10. Dos carreras, lo puedes decir así. Pero es así. Es prácticamente... No tienes tiempo para nada. Te das cuenta que tienes que estar preparado para los cambios de hora, la alimentación. Según en qué país estés, pues la voz te afecta de una manera o de otra, porque hay más humedad, menos humedad. Sinceramente, me di cuenta que en 10 años prácticamente pues no tuve más tiempo que enfocarme en mi trabajo. Pero es verdad que eso también me dio una base y un sustento para ahora poder organizarme de la mejor manera. Ahora sí que siento como que controlo absolutamente todo, que me da tiempo a trabajar, incluso puedo trabajar más que antes, pero me da tiempo a organizarme, para estar con mi familia,
con mi hija, tener tiempo para incluso mis, bueno, pues las cosas preferidas que tengo en mi día a día. Y es fantástico cómo poco a poco vas controlando el tiempo. Ahora puedo estar mucho más tiempo con mi familia, con mis primos, y eso me da mucha alegría. Y al final, incluso la vida es tan bonita que te da oportunidad de conocer a gente maravillosa y de elegir tú también a tu amigo, los que sabes que son de verdad. Aquellos que te dicen, mal, lo has hecho mal, no me gusta esto tanto. ¿Entiendes? Porque aquellos que te adulan todo el tiempo, esos no son los que realmente te quieren, de verdad. Va a ser que no. Es muy fuerte. Pero sí hay que descansar, tienes toda la razón. Oye, esta parte me encanta. ¿Él ya ha cumplido los 8? Va a cumplirlo. Porque su hija y mi hija se llevan un mes. Ala. Pasad, qué venga. Fuerte. Venga, niños, para allá. Gracias. Ah, os he visto vocalizar. Sí. Sí, estaba ahí, bueno, estaba ahí concretamente con las vocales. Bueno, aquí básicamente es donde ensayan por las tardes, claro, aquí, los boxes, aquí hacéis todos los movimientos. Me gusta que es cuadrado. Sí. Me gusta mucho, es cuadrado. Y tiene las dimensiones prácticamente de un escenario. Aquí había mesa. Sí, bueno, es que es eso. ¿Tienes las dimensiones del escenario? Bueno, es que básicamente esto es como si fuera el escenario. Claro, estos son los dibujos del centro. Sí, los dibujos del escenario y luego... La pasarela. Son pasarelas, ¿no? Sí, yo todavía no lo he pisado, pero... Es luego ya vas a ver que te coincide. Pero bueno, haré una... Eso es el foso. Trataré de hacer un mapa mental y un... ¿Sabes? Te molará. Una instantánea visual. Este es mi despacho, bueno, que no lo he utilizado prácticamente. Tiene un despacho moderno, ¿vale? Porque son cristales para que te tengamos vigilada todo el tiempo. Claro. Si aquí quien ha estado es Mamen. Si yo prácticamente no estaba aquí. Lo que han hecho ha sido robarme todos los bolis que tenía. Es verdad. Todo el material que tenía aquí me lo han robado. Ah, bueno, es un despacho que pueden entrar. Sí. Hostia, me acuerdo perfectamente esas reuniones en los despachos cuando despacho nos llamaba ahí. Cuando nos llamabais, o por ejemplo cuando vino aquel famoso profesor de inglés que se llamaba Clark. Hostia, no me acuerdo yo. Bueno, vino un profesor de inglés que nos hacía una entrevista a cada uno para ver cuál era nuestro nivel. Sí, y sí, yo sí, le sí, dije, sí. Espera un momento, con mi acento andaluz al máximo. Digo, espera un momento, hello and bye bye, es lo único que sabe. Y dice, bueno, pues empieza en el nivel cero. El cero. Bueno, fue me acuerdo del despacho de Nina. Y aquí, de la mesa creo que y aquí hay piano, porque hacéis también... Ah, ok, vale, como eso. Sirve como un cuarto más. Sí, aquí de hecho han hecho más ensayos que otra cosa. Llorando en el despacho de... Está chulísimo, ¿eh? No, la verdad que... Cuidado la puerta. Y tiene... Sí. Porque la limpia muy bien y te... Claro. En tu academia no tenían vistas. Aquí mira sí. Qué buen oye, hace. A ver... Claro. Y tienen terraza y todo. Pues espérate que igual hay alguien. Perdón, ¿eh? Seguro que más de uno ha hecho esto. Lo huele aquí, ¿no? Sí. Bueno, sí. Ayer tuve que bajar a Aitana porque había fans. Ahí, hoy porque llueve no hay... Sí, pues ayer también llovía, ahí había. Yeah. Todavía no ha nevado, ¿no? El lunes está aquí no. Tenéis hasta un jardín y todo. Sí. Y estos son vuestros compañeros, ¿no? Sí. Qué fuerte. Echáis de menos, ¿no? Sí. Ahora se van a hartar de verlos. Pero habéis recibido la visita, ¿no? Sí, ayer. De ellos, lo he visto. Y de los familiares también. ¿Y de los familiares? Sí. Ayer por la noche cenamos con y eso ha sido una energía, ¿no? Sí. ¿Cenasteis con ellos? Sí. Aquí, en la casa. Bueno, pues quiero que sepáis que han sido generosos. Sí. Porque nosotros tuvimos no tiempo de tomar media manzanilla. Hostia, esto está chulísimo también, ¿eh? Sí. El sofá, aquí hacemos el chat. Mira el disco de oro. Chulísimo, ¿eh? El disco de oro. Y se hacen ellos lavadoras y se lavan los platos. Y... Qué buena idea. Qué fantástica idea, ¿no? Bueno, lo de lavarse los platos es un decir. El otro día vinieron sus familiares y no tenían prácticamente nada limpio. Mi madre se pusiste. Tuvieron que fregar los No, pero eso cubiertos. Está muy bien porque te obliga a, pues eso, a meterlo dentro de tu planning diario y para organizarte. Es un poquito desastroso. Sí, muy bien. La primera firma que tuve... La tuya. Fue en la presentación, ¿no? Sí. Qué fuerte. Sí, sí. Pero fíjate, siempre me ha gustado una frase que es el que la sigue, la consigue. Joder. ¿Sabes? Y eso es muy importante. Muy importante también. Es que me acuerdo que participé como en un concurso. Sí, sí, sí. De poner una frase y me tocó ir a verlo a la presentación del nuevo disco de Hijos del Mar. Y dije, guau, le quiero cantar. Y con la chica que estaba antes, no, que no sé qué. Yo cogí la guitarra, me la puse y sí, dije, sí, yo le canto. Exacto, sí, sí, sí. Así y le canté el antes que no, y míralo. Casi canta campanera, todo.
Oye, muy bien, muy rústico todo esto, ¿no? Sí, muy acogedor. Aquí les ponemos la comida. No, está bien, no lo mires. Está bien, no lo voy a mirar, pero está muy bien. Así, no lo mires, no. Esto sirve para que la gente opine más todavía. ¿Y esto qué es, un juego o qué? Claro, podríamos... Aquí están las duchas. Pues, nunca se nos había ocurrido, la verdad. Nunca se nos había ocurrido. Vale, vale. No, menos mal que no tenéis cámaras, claro, aquí. Cuando vosotros en vuestra academia, esta zona no tenía cámaras, ahora sí. Nosotros sí. Ah, ¿no? Ellos solamente es la habitación que no tiene. Ah, ahora sí hay cámara. Sí, míralas. Aquí, y todos estos espejos. Todos estos espejos son raíl con una cámara. Menos mal que no habían cámaras. Menos mal. No, pero está muy bien, ¿eh? Este, está claro que este es la zona de la chica. Aquí están los baños, la lavadora y la secadora. Y los niños reciben alguna ayuda, por ejemplo, pues para la ropa de las galas, sí, ¿no? Que la sí, sí. Vestuario y, sí. Y luego la ropa de cama y todo eso sí que la lavamos nosotros. Bueno, una tintorería. La gente estará flipando. ¿Cómo dejan esto así? No, porque están haciendo las maletas. Claro, se van mañana. Hoy es el último día. Claro. Y están haciendo maletas. ¿Y esos son los polos que le disteis para que la gente reconociera? De tus camisetas sin mangas. Parecían las camisetillas que se ponía Vegeta y Goku en... para luchar, por favor, si eran así de tirillas. ¿De qué? Sin mangas. Bueno, por favor. Apretadas de licra. Pero vamos, apretadas, ¿no? Hostia. Los ejercicios de... Claro, en aquellos tiempos que teníamos... Profesores que nos hacían hacer ejercicios de diafragma con esas camisetillas se veían. ¿Qué le he pateado la voz? Parecían un balón. No lo soltaba. Oye, ¿queréis que os haga una foto con David? Sí. Y yo que me he traído mi teléfono. Pero volví. Perdón otra vez. No, es mi culpa, es mi culpa. ¿Tenéis un vasillo de agua para mí? Claro. Sí. Espera. Dale agua al invitado. No, pero eso digo, yo no me voy a invitar ni a un té ni nada. Aquí no es. ¿Ahí tienes ahí? Sí, este no lo hemos lavado bien, ¿eh? ¿Y allí no? O allí, ¿no hemos pasado a ensayo? No, si quieres os hago la foto aquí, que es más chulo que la sala de ensayo, ¿no? Qué chulo, ¿eh? Me gustan mucho los muebles. Bueno, pues esta noche que trae Rafael, David... ¿Y aquí? Bueno. ¿Aquí visualizáis galas y todo esto? No, lo hacemos en la sala, en el aula. Hacemos el repaso de gala, aquí simplemente hacemos alguna aquí, película... Alguna peli, alguna peli en el chat, cuando les envían mensajes... ¿Algún vídeo? ¿Y qué sistema de vídeo tenéis? Pues yo qué sé. No sabría decir. Esto lo lanzan desde abajo. Ah, lo lanzan ellos. Compañero vale, de realización. Ellos. A mí, que si no, me aclaro viva. Y, por ejemplo, ¿y el sistema de audio? ¿Cuál es el ensayo? ¿Cuántos Frenchers? ¿Cuántos Frenchers? Oh, wow, look at this. Darling. Pero que antes eran, pues eso, CDs, ¿no? Que metían. No, lo pasan todo por en el ordenador. Yo un día casi pongo un CD. Es verdad. Casi ponen CD. Y la cadena. No, cariño. Venga, poneros aquí, que os hago una foto. Venga, ¿vale? Yo también. Vale, ahí va mi foto. Hola, que la vamos todos con tu móvil. Este también el mío, ¿vale? ¿Dónde está? Voy a quitarme la capa. Con el meu teléfono. Oh, pero hemos perdido teléfonos. Hemos perdido las fotos teléfono individuales. ¿Se puede hacer? Su teléfono. ¿Eh? Claro. ¿Se puede organizar vale uno así? ¿Podemos ser un poco gamberro? Porque es el último día, si no... Pero, sí. Ahí, ¿qué hacemos? Ahí. ¿Nos subimos? ¿Quién anda ahí? Están poniendo la comida. Ah, ok. Hola, Luis. ¡Manda mi persona! Muy bien. De hecho, te... Siempre lo dices. Hombre. Con cariño. Hombre. ¿Qué queréis? ¿Hacer las individuales? Sí, ¿no? Sí, individuales no sé mejor. No sé de quién es el móvil, espera, hijo. No también, Gabón. Mío. Oh. Este no sé de quién es. Ah, vale, sí, individuales, ¿no? Sí. Pues qué chulo, ¿eh? Lo haces luego. Pues están hechos una braga. Sí, eso me estoy dando cuenta. Están hechos por... Le habéis metido ahí un poquito de caña, venga, ¿no? Venga, hacer sus selfies. Sí, es el mío. ¿Pero lo sacas tú? Venga, yo lo saco. Trae. A ver. Venga, luego ya me hago yo una con sí el tuyo, ¿vale, Ana? Ay. Porque el mío no sé dónde está. Qué puerta. A ver, lo he hecho con el... Sí. Me pongo... Vale. Claro. Vale, pues yo también. Yo también estoy muy contenta. ¿Amaya? Si luego no la subes. Hola. Dios mío. Muchísimas gracias. Las redes sociales son muy importantes, de verdad. Díselo, díselo a Maya. Ya, ya. Que no, lo que pasa fotos es que, bueno, es cuestión de sí, que... Sí, pero hoy mismo voy a... Pero también es verdad que a lo mejor ha estado concentrada en otras cosas. Sí, sí, ya te digo yo. Mío para mí ya. Noemí, si es que... Cuatro fotos a Maya y el último día vas a subir algo. Gracias. Y ahora te toca a ti. Tú mueles, ¿eh? Vale, vale. Cuando esté fuera ya subirá todo. Qué guay, tío. ¿Qué tal? Todo el mundo se ha hecho fotos. ¿Qué tal la experiencia? Ni nada, no me contáis nada. Habéis estado muy callado. Ya, habéis estado muy callado, la verdad, sinceramente.
Nada, pero muy bien, no pasa nada. Pero es mejor que estén calladicos a... Sí, a como vosotros, a que, que eres unos cafres. Yo no. Yo siempre he sido muy callado de escuchar. Eso sí es verdad. Siempre he preferido escuchar y después pensar. Y cuando ya he pensado y he tenido que hablar, he hablado. Sí. Es muy importante. Yo soy así. ¿Eh? Yo hablo mucho. Pues por la noche lo veis en Plató, que actúa esta noche. Sí, ahora voy a ir a ensayar, voy a ir a probar sonido. Y... ¿Te vas a cantar? ¿O se puede decir o no, no, eh? Yo creo que sí, ¿no? Sí, voy a cantar un medley. Me han dado 4 minutos, entonces en esos 4 minutos pues voy a cantar algunos temas de mi carrera. Qué bien. Un poco para recordar y que, toda la experiencia que he vivido también en la academia. Qué guay. Qué chulo. Disfrutad mucho. Esto es cuestión de que disfrutéis, que seáis felices y que contagiéis vuestra felicidad a la gente, que la gente se motive con vosotros, que os tengan de vosotros un referente, que tratáis siempre de ir por el camino del bien, de hacer las cosas bonitas. Sabéis perfectamente lo que es malo y lo que es bueno. Bueno, pues siempre por la parte buena, para que la gente que os siga, sigan a buenas personas de verdad. Eso también es un trabajo de vuestros padres. Que es muy importante, muy, muy importante. Así que nada, os quiero mucho. Papo. Ay, qué guay. Vaya abrazo me has dado, ¿eh? Dentro de 16 años vendréis vosotros a visitarnos. Un placer. Muchas gracias, David. Venga. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Ay. ¿Mm? Gracias, David. Bueno, chicos y chicas, cuidaros mucho, ¿vale? Bueno, gracias. Adiós, David, gracias. Comed bien. Y gracias por los regalos. Pues comed bien. Un consejo que os doy hoy, que es la final, si os dan tiempo, pues yo, sinceramente, os pediría que le dierais un tiempo para dormir. Pero para dormir. ¿Pero cuándo? No tiene tiempo. Una siesta, sí. Ah, no. Por no van voz. A tener. No van a tener. Porque tienen clases. A las 3, ¿no? Se van a para Plato. A las bueno, 3. Pero hoy. Hoy ensayar, bueno. Horas. Hoy dormimos. Hoy sabéis. ¿Eh? ¿Habéis dormido 9 horas? Sí. Perfecto. Si habéis dormido bien, no pasa nada. Va, si habéis no. dormido 9, 9. ¿El qué? La puerta esa. Sí, ahora voy a hacer así. Venga. Hasta luego. Ahora. Quiero. ¡Qué fuerte! Qué bien, ¿no? Oye, qué lujazo de academia. Ay, no he venido, de verdad, ¿eh? ¡Qué fuerte! ¡Dios! Estoy un poco flipando. Ay. Ojalá ha entrado tan normalito. Perdón, ¿eh? ¡Hey, hola! ¿Cómo va a clavar en un bosque de sol? No sé cuál es esa. Quiero perderme en tu cuerpo. Quiero perderme en tu cuerpo, si es verdad. Me encanta la de Al Andaluz, llevo tu nombre de norte a sur, Al Andaluz.